Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta realización periodística, este programa intitulado Elemento Vital, única competencia nacional de agua, energía y ambiente con la participación de jóvenes de toda la República Argentina. Un programa auténticamente federal y siempre va, como debe ser, el agradecimiento a nuestros maestros, a nuestros profesores queridos, que sería sin ellos. Están los estudios, hoy además de hacer un capítulo de esta competencia nacional de agua, energía y ambiente, nos acompaña el profesor doctor Jorge Morelo, una eminencia, un profesor con mayúsculas, ya vamos a charlar con él, un verdadero ejemplo por seguir. Tienen que ver ustedes, asistí a un homenaje que se le hizo a este gran maestro argentino, y los discípulos de él realmente me hicieron lagrimear. Fernando, buenos días. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Un placer compartir con vos, como siempre, y con toda la gente que nos rodea, una nueva emisión de Elemento Vital. Vamos a decir que hoy los temas del día, Jorge, por los cuales los cuatro jóvenes invitados van a responder preguntas, son los siguientes. Energías no renovables y contaminación sonora. Dos temas ligados a la energía y al ambiente, que vaya si no son importantes hoy en día y si no generan todo tipo de trastornos, sobre todo el tema de la contaminación sonora, ¿no? El ruido en las ciudades, en las grandes metrópolis. Los dos temas importantes, como siempre. Por un programa cuya finalidad es fundamental, informarnos y formarnos sobre estos grandes temas, Fer, con la ayuda invalorable de estos cuatro jóvenes que son ejemplos por seguir. Vamos a decir también que es importante recordar, todavía quedan algunas vacantes para participar. Si sos estudiante de escuela media de la Argentina, de cualquier punto del país, podés todavía inscribirte, quedan algunas vacantes, no son muchas. Nuestro sitio web, www.elementovital.com.ar, ahí pueden acceder a las bases y a toda la información sobre la competencia. Vamos a empezar presentando al jurado, Jorge. Muy bien. ¿Te parece? Claro que empiezo sí. Empiezo yo, empiezo con el ingeniero Oscar Medina. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, Fernando. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Licenciado Juan Ignacio Baraca. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Hoy te voy a utilizar en el mejor sentido de la palabra para que me permitas, ya que fuiste discípulo del hombre que vamos a hacer conocer y reconocer, aunque el ambiente, por supuesto, científico lo conocen mucho, que es el doctor Morelo. ¿Me vas a ayudar? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Casi lo obligué. Ingeniera Isabel Álvarez, después de un tiempo prolongado de ausencia, ha regresado a este Elemento Vital. ¿Cómo estás, ingeniera? Muy bien, Fernando. Buenos días, Jorge. Gracias por hacerme participar en este programa. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar siempre vinculada a nosotros y a la FENTOS, ¿no? A la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Así es. Ingeniero maestro de la Ingeniería Argentina, amigo mío de tantos años, Eduardo Abel Pedache. Debo decir siempre que este jurado de notables viene aquí por nada más que unos viáticos, en realidad hacen lo que hacen por amor. Así que les agradezco de todo corazón. Sería casi imposible hacer el programa sin ellos. Amigo mío, qué gusto verte. Buen día. Bueno, el gusto es mío. Realmente me da mucha satisfacción de poder participar en este programa que tiene tanta trascendencia social. Así que estoy realmente satisfecho de participar. Bueno, y como siempre va a fiscalizar que todo se desarrolle bajo las normas de la transparencia en el certamen, la escribana Natalia Soledad Alonso. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Fernando, ¿vos? Muy bien, acá con Jorge y con toda la gente que nos rodea del Elemento Vital y del Estudio Dimar, que prepara todo para la ocasión. Natalia, bienvenida, como siempre, un placer. Gracias, es un placer. Fernanda Roldán, Fer, nos dirá, vamos a saludarla, Fer, no se ve, pero debería, está siempre con nosotros. Adelanta, Fernanda, con los participantes del día de hoy. A ver, Fer. Muy buenos días, ¿cómo les va? Les cuento quiénes son hoy los participantes de Elemento Vital. De San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, está con nosotros Nahuel Ignacio Figueroa, tiene 15 años y cursa cuarto año en el colegio Nuestra Señora del Valle. De El Arañado, provincia de Córdoba, va a contestar Mauricio David Acosta. Tiene 17 años y está en el sexto año del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria Atahualpa Yupanqui. De Tunuyán, Mendoza, contestará Sofía Ivana Gutiérrez. Tiene 15 años y cursa tercer año en la Escuela 4-173, profesora Amanda Fernández de Palermo. Y de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, competirá Alexis Maximiliano Sáez. Tiene 17 años y cursa sexto año en la Escuela de Educación Secundaria número 7, Antonio Díaz. Bienvenidos entonces nuestros cuatro invitados del día de hoy.
¿Te parece? Vamos a presentar oficialmente y como corresponde los temas del día de hoy. Sobre estos temas que ahora presentaremos van a responder los cuatro chicos invitados. Además, son importantes para que el público de todo el país se informe y se forme sobre los mismos. Exactamente, adelante. Como la respiración en los seres vivos, el ruido ya es inseparable del movimiento de las grandes ciudades. El crecimiento del parque automotor, la superpoblación y la actividad fabril, entre otros factores, fueron creando poco a poco un nuevo problema de estudio, la contaminación sonora. Los efectos del ruido y sus consecuencias a largo plazo son indudables. Insomnio, cefaleas, dificultad para concentrarse, trastornos de la conducta, estrés. El ruido se mide en decibeles. Un avión despegando alcanza unos 140 decibeles. La aceleración de un colectivo o un micro, 90 decibeles. Un martillo neumático, 100 decibeles. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que por encima de los 70 decibeles, el ruido empieza a convertirse en una amenaza concreta para la salud del hombre. La sociedad actual consume cantidades significativas de energía, elemento esencial del esquema económico mundial y uno de los condicionantes de la evolución futura de los pueblos. A pesar de la creciente preocupación por desarrollar nuevas formas de energía sustentables con el ambiente, casi el 90% de la energía empleada en el mundo proviene de fuentes no renovables. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Principalmente, se clasifican en dos tipos: combustibles fósiles y combustibles nucleares. Los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, son sustancias originadas por la acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de restos de seres vivos en el fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias. Pueden utilizarse directamente quemándolos para obtener calor y movimiento en hornos, estufas, calderas y motores, o usarse para electricidad en las centrales térmicas o termoeléctricas. Por su parte, la energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos que se libera como resultado de una reacción nuclear. Se puede obtener por el proceso de fisión nuclear o bien por fusión nuclear. Para generar esta energía es necesario usar sustancias que se desintegren fácilmente, es decir, sustancias radiactivas. La más utilizada es el uranio, aunque también puede utilizarse plutonio. Contaminación sonora, energías no renovables, protagonistas de una nueva emisión de Elemento Vital. Coto, una empresa que sabe lo que querés, calidad y buenos precios. Te presento el Club del Maestro, en donde encontrás todos los libros y recursos necesarios para tus clases. Este club fue creado por Lesa Editorial, que tiene 30 años de trayectoria. Los encontrás en nuestra web y en todos los kioscos del país. Sumate al Club del Maestro y a Lesa. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Mar del Plata nos abre sus puertas al mar. Y frente al Paseo de las Américas, el clásico y renovado Hotel Guerrero. Reuniones empresariales, cocina gourmet y todo el confort. Hotel Guerrero, relax junto al mar.